Hola, hola. Buenos días. Aquí estamos con un nuevo video de Alocatracho. Para Alocatracho estamos aquí, siempre en Boston, mostrándoles otro lugar muy bonito. No sé si ahí en esa calle en medio miran que hay una mujer, le digo yo a la compañía que me han enseñando hoy, para conocer un poco. Le digo yo, bueno, ¿eso es de verdad o es de mentira? Miraba como una mujer colgada ahí en medio. Y al final me dijo, no, vos, es de mentira. Yo decía, era alguien que se puede subir la gente ahí para hacer su estar colgado ahí. No sé si lo ven. Estamos aquí en, como les dije, en el centro de Boston, mostrándoles a ustedes un poquito. Estamos en el parque. Les voy a enseñar el nombre porque a veces para pronunciar alguna, tal vez están en inglés y uno como solo nos dedicamos a nuestro idioma, pues donde vivimos en España, tal vez lo que se aprende un poco es el gallego, porque uno ahí es donde vive, como la gente que vive aquí en Estados Unidos, pues aprenden también el inglés, porque es obligatorio, sea como sea, para poder entender a veces algunas personas. Estamos en el parque, Park Street, también llamado Parque de las Ardillas. ¿Verdad? Parque de las Ardillas. Aquí tenemos también otra vista de la Casa de Estado. No vamos a ir hasta allá porque, bueno, quiero enseñarles algo, otra partecita de aquí, a ver si miramos algunas ardillitas que andan por aquí, que, bueno, a mí me encanta la naturaleza, siendo de animales, de árboles, de parques, me encantan mucho. Pues ahora, como les digo, andamos, que subimos videos de España casi siempre, de Vigo, de los alrededores, pero ahora andamos aquí en Boston. Y aprovechando también a que ustedes conozcan con nosotros. No olviden suscribirse a nuestros videos, tocar la campanita para que les caiga notificación cada vez que nosotros subimos un video, como quien dice, avisándoles para que en su tiempito libre pues ya puedan ver nuestros videos y conocer algunos lugares que tal vez uno no puede ir a conocer, pero por lo menos así en videos ya conocen. Tenemos una mañana muy despejada. Bueno, ya estamos en la... ¿Qué hora son? ¿No anda el reloj? Creo que ya estamos como en la 1 de la tarde, ¿no? O las 12 por ahí. Pero nos hace una mañana muy bonita. A pesar de estar en invierno, pues Dios sabe lo que nos da. Nos da días buenos. Ah, ahí hay una ardillita en medio, una. Ya rato vi como tres, pero todavía no andaba grabando. Vamos a ver si la podemos ver un poco más de cerca. Ahí está, creo que de ahí se ve ya. Qué linda, solita en medio del... Mira, mira, solita. A ver si miramos más por ahí. Estamos en el Parque de las Ardillas. Para más claro, se llama de Park Star, no sé cómo así, pero también llamado Parque de las Ardillas. Así que es más entendible, Parque de las Ardillas. Ahí hay otra ardillita, mira por la banca, ¿qué? Ay, sí, aquí hay dos. Yo ando como los niños. Si fuera un niño, anduviera corriendo atrás de las ardillas y las palomas. Como le digo, me encanta lo natural. ¿A quién no, verdad? Si son cosas que Dios nos ha dado, es porque tenemos que disfrutarlas. Aquí en la esquina. Ah, tenemos más, como cuatro. Dos aquí, dos allá, mira. Allá por la banquita. Bueno, no por gusto se llama, le dicen Parque de las Ardillas, porque han de haber bastante. Aquí andamos dos, cerquita. Se nos fueron. Ahí vienen otras.
La verdad es un parque muy grande para poder venir a caminar, a hacer ejercicio. Ay, ¿para dónde? Pues aquí andamos con gusto enseñándoles lugares donde nosotros andamos conociendo también. Así les compartimos un poco a ustedes nuestras alegrías, nuestras oportunidades que nos da Dios, ¿verdad? De conocer algunos lugares del mundo, no todos, pero por lo menos donde podemos, ahí andamos, dando gracias a Dios por todo. Ahí viene una ardillita, no sé si la están viendo. Linda, estas se ven como pichoncitas, tan tiernas, creo yo. Qué linda. Qué bien que sirven como adorno para el parque. Que nadie cositas que nadie les pueda hacer daño, porque sirven para decorar los lugares y llamar la atención. Aquí tenemos mucho para despejar la mente y para poder caminar. Por lo menos días que no son de trabajo y que no llueva o algo, la gente aquí puede venir a pasar sus cuantas horitas. Tenemos un grupito de personas que son, andan unos que son los que guían a la gente que anda de turista, los andan como dice, dándoles el tour, enseñándoles, porque a veces uno solo puede meter por un lado y no sabe por dónde va a salir, pero bueno, estas personas siempre están para guiar a la gente, los turistas que andan conociendo, así pues van a lugares seguros donde saben que van a poder volver a salir con alguien que conozca la ciudad bien o los lugares. Pues nosotros aquí yo ando uno que no le pago nada y me anda enseñando. Solo andamos con la compañía. Gracias a Dios. Pues hasta luego. Bendiciones para todos. Y como siempre, con gusto, mostrándoles nuestros videos. Ahora desde Boston, Estados Unidos.